¿Qué tal, gente? Sean ustedes bienvenidos a este pequeño podcast. Bueno, aquí estamos checando toda la información que nos llega en este sabadado futbolero. Son casi las 11:30 de la mañana. Hoy nos llegan 112 predicciones. Hay partidos muy interesantes. Por ejemplo, de la primera división de Bélgica, tenemos el Círculo de Brujas frente al Santurín. Lo cara que lo gana el local no se paga mal, 2.147. Tenemos partidos de la Serie de Brasil que lucen muy interesantes. Por ejemplo, tenemos Santos enfrentado al equipo de Flamengo. Lo cara que lo gana el visitante, 1.646. Tenemos Sport recibe frente a Chapecoense, local que lo gana el local, 2.091. Palmeiras frente a Atlético Paranaense, local que lo gana el local, 1.609. Grêmio frente a Corinthians, local que lo gana el local, 2.541. Insisto, no se pagan para nada mal estos partidos de la Serie A de Brasil. Partidos de Colombia, Costa Rica, Croacia, El Salvador. De la segunda división de Francia no recomiendo meter ninguno. Son muy difíciles de pronosticar estos encuentros. Solamente nos llega un partido de la primera división de Francia. Tenemos Marsella frente a Saint-Étienne, local que lo gana el local, 1.704. Más tenemos por aquí. Partidos de Alemania. De la Serie A de Italia tenemos Juventus frente a Empoli. Bueno, lógico, local que lo gana el local. Se paga muy poco, 1.259. Lo mismo la victoria de Atalanta, 1.330, demasiado poco. Fiorentina frente a Torino, pues es un partido muy interesante. Doble oportunidad de empate visitante. Aunque he visto en otros sitios que lo están cargando, que gana la Fiorentina así cargadísimo. Que lo gana Lazio, 1.334. No vale la pena meter estos momios tan bajos. Partidos de México, bueno, tenemos León frente a América. Doble oportunidad de empate visitante. En promedio se paga por esto 1.6, no se paga para nada mal. Que lo gana Chivas, 1.937. Que lo gana Tigres, también se paga muy bien, 2.323. Partidos de la primera división de Holanda. Tenemos el PSV frente al Groningen, local que lo gana el local, lógico. El Goaje frente al Spartan, doble oportunidad de empate visitante. El Cambuur frente al Twente, doble oportunidad de empate visitante. Lo mismo el Willem frente al Betzolo. Ya estamos por aquí, partidos de Paraguay, Perú, Polonia, Portugal. De España tenemos Real Sociedad frente a Levante, se está pagando en promedio por el local 1.559. Que lo gane el Real Madrid, no se paga para nada mal, 1.919. Que lo gane el Sevilla, 1.851. Partidos de Suiza, obviamente debe venir aquí el bloque de la Major League Soccer. Tenemos Atlanta frente a Nashville, doble oportunidad de empate visitante, no me late. Yo pienso que gana Atlanta este encuentro. Houston Dynamo frente a Minnesota, bueno, este sí, doble oportunidad de empate visitante, tiene lógica. Que lo gana New York Red Bull, ok. Que lo gana New York City, ok. Sporting Kansas City lo gana, también ok, 1.836. Que lo gana Los Ángeles FC, está cargando en 1.619. DC frente a Philadelphia Union, empate o visitante. Yo lo vería al revés, doble oportunidad local o empate, fíjense. No lo vería empate visitante. Entonces, chéquense este PDF, lo estoy dejando en la descripción para que medio mundo lo pueda estar descargando sin ningún problema. Y chequen lo que podrían estar jugando el día de hoy. Cuídense mucho, pásenla bastante bien. Hasta luego.